Señor, nuestro pueblo orando. En el muro de Jerusalén, venimos a orar de una forma especial. Al ponerse el sol y comenzar el Shabbat. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Soy Zoel Osorio. Y bueno, en este día estamos en 5 de julio del año 2018 y en este día quiero hacer una pequeña introducción en lo que es un estudio muy avanzado referente a Israel. ¿Por qué? Porque ahora muchos desestiman a Israel. Ahora muchos piensan que Israel ya pasó a un segundo plano, ignorando que de Israel proviene la promesa, la promulgación de la ley, el culto, proviene prácticamente todo de Israel. Y eso es lo que yo quiero compartir en este momento. ¿Por qué? Porque hay muchas interrogantes. Hay unos que dicen que nosotros ya somos el Israel espiritual. Y es correcto, y de esa forma pues muchos también desestiman a Israel según la carne, dando a entender que Israel ya no tiene nada que ver en este asunto y que Israel está perdido como nación y que bueno, que prácticamente ya no tiene nada que ver con Dios. Pero hay que ver la esencia, el por qué Israel ahora está duro, el por qué Israel está duro. ¿Por qué se endureció Israel? ¿Quién provocó ese endurecimiento? Y para eso pues vamos a ir rápidamente, con el fondo de Jonathan Zetel acerca del Muro de los Lamentos, acerca de Jerusalén, la Nación Santa. Y vamos a irnos al libro de Romanos capítulo 11, versículo 11 en adelante. Mire cómo dice la palabra. Pero yo pregunto, ¿será que los israelitas al tropezar cayeron definitivamente? De ninguna manera. Al contrario, debido a su transgresión vino la salvación a los gentiles, a fin de que provocarlos a celo, dice. Y su transgresión ha servido para enriquecer al mundo, y su caída a los gentiles. ¿Cuánto más lo será su plena restauración? Escuche qué profundidad en esta escritura. Hablo a vosotros, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Honro mi ministerio, dice el apóstol Pablo, por si en alguna manera pudiera provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su excusión es la reconciliación del mundo, oiga qué belleza de palabra, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Vámonos al versículo 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, escucha, si algunas de las ramas naturales fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado, dice. Y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y así has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas naturales. Y si te jactas,
Recuerda que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti.